Y estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Señores, el segmento favorito de todos ustedes, Neurooratoria de Éxito. Mi gente, yo creo que la dieta la voy a dejar para otro día, para otra fecha, porque yo tengo conmigo en este momento nada más y nada menos que a Liz y Javier de Pepitos La Nota. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo estáis? Gracias, gracias, gracias. Qué placer para mí tenerlos ustedes acá, porque definitivamente son un ejemplo de trabajo, de constancia, de dedicación. Desde el día uno que fui a su food truck, me dejó una huella en el corazón, no solamente por el sabor, sino también por el cariño que ustedes le ponen a lo que hacen. ¿Qué se siente ser ahora realmente una referencia de Venezuela que ha logrado marcar ahora el sur de la Florida? Bueno, sí, de verdad feliz. Feliz, le damos gracias a Dios. Así es. Porque no ha sido fácil, pero con Dios ahí de la mano, de verdad que todo ha salido bien. ¿Y cuál ha sido precisamente el secreto? Porque definitivamente ustedes vienen desde Barquisimeto, si no me equivoco. Desde Maracay, imagínate. Bueno, que todo el mundo piensa que el Pepito es de Barquisimeto y eso es una disputa que hay. Oye, sí. ¿Es de Maracay o es de Valencia o es de Barquisimeto? Por eso creo que ya con la marca. Pero imagínate, desde Maracay hasta el sur de la Florida. Pero allá también lo hacían, ¿no? Ciertamente. Sí, sí. Allá duramos 15 años con Pepito es la Nota. 13 años cuando nos vinimos. Duró 2 años más, bueno, hasta que se cerró. Bueno, acá empezando nuevamente. Así es. Pero Javier había dicho, fuera de cámaras, algo que para mí marcó mi expectativa de lo que podíamos conversar. Porque Javier dijo que tener negocio en los Estados Unidos, la gente le decía que era imposible, que era muy difícil. ¿Cuál ha sido el secreto que ustedes han tenido para poder lograrlo? Bueno, yo creo que el primer secreto es la fe de saber que lo puedes hacer y está en ti, pues en ti mismo saber que lo puedes lograr. Y lo otro es la constancia con que haces las cosas. O sea, no es fácil iniciar un negocio, ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Es cuesta arriba, más cuando llegas a un país donde hay tantos negocios de comida, tanta variedad de comida, tanta diversidad de raza. Y tú dices, ajá, ¿y por dónde empiezo y qué hago? Bueno, lo que dijimos fue, ¿no? Lo mismo que siempre estuvimos allá, vamos a hacerlo acá. Sin variar nada, vamos a el mismo menú. Es la misma comida. Muchos clientes me dicen, ¿cómo haces tú para que sepa igual? Igual, sí. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Bueno, yo creo que es el cariño. Es el cariño, es lo que con la lo que te gusta, que si lo haces con amor. Y yo les voy a decir un secreto, que ustedes quizás no lo saben, pero para mí fue una marca definitiva, fue una señal de que en este lugar yo tenía que seguir comiendo, que tenía que seguir llegando a este sitio. Primero, bueno, les hablé de la amabilidad, pero también del cuidado a todos los procedimientos, a todos los procesos. Realmente ustedes cuidan cada detalle de higiene, de empaquetado, de cuidado, de entrega. Esa cercanía a que ustedes están cuidando cada cosa que hacen, cómo se maneja, porque obviamente es un grupo familiar el que trabaja. Bueno, Javier me ha enseñado. Tú eres el profesor. Sí, ¿por qué sí. Tú eres el profesor de esa técnica tan maravillosa, de ese orden? Oye, bueno, yo trabajo con comida de los 15, 14 años. Wow. En el negocio de un gran amigo mío. Ahí en Maracay me dio la oportunidad de trabajar con él. Luego de allí trabajé como en 2 años panadería. Okay. Aprendí muchas cosas de panadería. Luego de allí inicié mis propios negocios, los cuales... Uno como muchacho, uno no daba lo que era, porque estabas muy joven también. Sí, entonces, bueno, hasta que ella llegó a mi vida y, bueno, decidimos emprender, ¿no? Y el primer negocio que ella quiso montar fue de ropa, vamos a vender ropa. Y yo, no,
Eso a mí no me gusta. Pero no te voy a quitar la iniciativa, vamos a hacerlo. Vamos a... Duramos 2 meses. Pero lo tuyo era la comida, tú estabas con la esperanza de la comida. Entonces le expliqué, no, mire, lo que pasa es que la comida es algo diferente. ¿Por qué? Porque la persona come y de una vez te va a cancelar. Así es. Entonces, ya yo sé, yo te voy a enseñar a hacer todo. Bueno, y así fue, y así empezamos, y bueno. Yo no me veía. No. Yo no me veía porque yo trabajaba en una oficina, siempre andaba entaconada. Yo decía, no, yo cocinar perros, no. No querías hacerlo, pero ahora eres la reina. Ahora nadie me baja de la plancha. A mí me encanta mi plancha. Y en Maracay teníamos más empleados y yo no, yo soy la que voy a estar en la plancha. Y mis amigos me dicen, tú tienes que bajarte de allí. Y yo digo, no, pero es que nadie a mí me gusta mi plancha. Mira, pero algo súper curioso es que la mayoría de las personas conocen el Pepito, conocen la hamburguesa, conocen el perro caliente, pero yo voy a ser sincero, yo era ignorante de los terneritos y ahora yo soy fan de los terneritos, de todo lo que ustedes tienen en el menú. Yo me sentía realmente ignorante con referencia a los terneritos. Yo por primera vez, voy a ser sincero, ya yo había comido hamburguesas, había comido perro caliente, había comido Pepito, pero por primera vez comía terneritos con ustedes y soy fan número uno. ¿Cómo es esa propuesta? Y si ustedes sienten, o es que yo soy el único ignorante y el resto de Venezuela lo conoce, o ustedes han logrado que más venezolanos conozcan el ternerito. No, bueno, el ternerito nace porque yo nunca he vendido mitad de Pepito, o sea, siempre el Pepito... el tamaño estándar. Claro. La gente me decía, oye, pero es que un Pepito es mucho. Entonces yo le, en ese inicio, yo le dije a mi esposa, no, vamos a caer este plato, se va a llamar ternerito, se va a servir abierto y la presentación va a ser esta, colocándole otros ingredientes. Fíjate que cuando... Ya va. ¿Quiere decir que la creación es de ustedes? Sí. Ah, yo me decía, pero es que en el Tigre no hay ternerito. Ah, no, la cosa es que Pepito en la nota crea realmente el ternerito. Sí, en los 15 años que duramos en Maracay siempre se llamó ternerito. Ternerito. Wow. Sí, el menú que tenemos acá es el mismo que teníamos en Maracay. Qué impresionante. Sí. Lo único que adaptamos acá, por la cuestión de que estamos en Miami, sí, metimos el lechón. Claro, el pernil asado, el lechón. Otro tipo en Venezuela de teníamos chuleta ahumada. Chuleta ahumada, que es algo muy típico de nosotros. Y precisamente eso que acabas de decir es algo muy importante para cualquier emprendimiento. ¿Cómo es el entender al público, al cliente, y darte cuenta que yo debo colocar el lechón o el cerdo de alguna manera por la tradición de toda la comunidad cubana que tenemos acá? ¿Y qué es un pepito? Bueno, es un pan baguette, ¿verdad? Lleva carne de res, pollo, lechón. Si quieres combinarlo, puedes combinarlo con carne, pollo, mixto, triple. Entonces hay que llevar, bueno, lleva tomate, lechuga, papa, huevo, jamón, queso, cocineta, champiñones, aceitunas, maíz, pepino. ¡Y la Colonia Tovar! ¡Me cansaste! Y yo lleva todo eso, dámelo. ¡Qué maravilla! Obviamente yo quiero que ustedes también le den un mensaje a la juventud que viene a este país y que quiere emprender. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Obviamente desde su experiencia. Lo primero es enfocarte en lo que quieres. Ajá. ¿A qué público le quieres llegar? Así es. Los conocimientos que tú tienes, trata de pulirlos un poco más para que cuando abordes ese tipo de cliente no te quedes como que... ¿Cómo le llego? ¿Cómo le gusto? Exacto. Claro. ¿Cómo hago para que le guste? No. Y aquí... Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Esta es la tierra de lo posible. ¿Cómo te quieres llegar? Así es. Bueno, mi gente, ya el tiempo se me está acabando. Necesito que den sus redes sociales para que todo el mundo lo siga, por favor. Okay. En Instagram, Pepitos la nota piso usa. Y en Facebook también, Pepitos la nota piso usa. Ya saben, Pepitos la nota usa. Esa es tu sede maravillosa para comer pepito, hamburguesa, perro caliente y el ternerito. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Verdades y Mentiras. ¡Chao, chao! Ha 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 ha!